¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Ah, no dije que lo guas. Uno, dos, tres. ¡Que lo guas! Pues nada, gente, sean todos bienvenidos a este nuevo video para mi canal. Hoy estamos con Nicolás y vamos a grabar un juego skate por todo el skate, pero va a tener una regla, y es que cada vez que alguien ponga una letra, o sea, si usted me pone una letra, se puede hackearme la tabla o hackearme el cuerpo. Bueno, el cuerpo no, pues una prenda. A ver, voy a hacer un ejemplo. Digamos que yo pongo flip, imagínense acá, flip, y Nico falla flip, fallalo porfa. Entonces yo puedo hackearle la tabla, digamos, le quito una rueda, pero solo por el próximo turno hace el truco sin una rueda. Entonces le quito una rueda, o no sé, le digo póngase el zapato izquierdo en el derecho y se los cambia al contrario, y el próximo truco tiene que hacerlo así. En el transcurso del video van a ir viendo todos los retos. Básicamente vamos a dejar que vuele la imaginación. Les digo que si le gano a Nicolás, todos dejen su like porque es muy difícil ganarle a esta bestia. Este man no falla trucos. Los dos patinamos acá mucho, pero este man tiene trucos difíciles. Así que si le gano, todos dejen un like. Y si él me gana, también. Un, dos, tres. ¿Qué? Un, dos, tres. Espera, lo tijera. ¡Ah! Pongo yo. Les va a tocar hacerlo. ¡Ay! Ahora, un poquito en el tuit. Y si por ejemplo vos haces un truco, por ejemplo backside, ya no puedes hacer backside en otro lado, ¿cierto? Pues eso es interesante, Nea, no lo había pensado. ¿Usted qué opina? Yo digo que sí, porque depende del spot. Porque es diferente spot. Entonces bueno, yo diría que sí. Bueno, va. Chico, voy a empezar a hacer el primer truco en la baranda grande. Bueno, board fly. Iba a ser la puta broma fakey. Ese es más fácil. Puta. Bueno, ahí está tu broma. Una letra, vamos a pasar con una letra para que se asuste. Vamos con la primera letra. Ya. 270. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a empezar muy suave, güey, muy, muy suave. Le voy a poner, creo que el primer reto va a ser un poco difícil, pero bueno, yo sé que estoy capaz. Vamos a amarrarle los zapatitos. Así que el primer truco, o sea, la primera penitencia va a ser los pies amarrados. O sea, los pies amarrados acá. Ya, yeah, así, yeah, así. Pero esto es solo por el próximo truco, nada sí. más. A ver, ábrelos. Ay, juez, puta, pero yo cómo voy a hacer eso con eso así. Perro, me va a matar. Me voy a matar, a lo bien. Sí le he dado, yo sí le he dado. Breve. Pero, ¿qué culpa? Cuando hice el cruce, sentí que me jaló. Me hizo como así. 300 años más tarde. 15 skates después. Oh, perro, estoy muy frío para ponerme en ventaja. Hackeeme, hackeeme mejor. Este hack está demasiado sencillo, me hace falta quitar las mangas de acá. ¿Las dos? Sí, las dos. Relax, ok. Ese video. Me voy a poner la capota para no quemarme la cara. Claro. Así, ah, sí, ah. Ey, ya, pues. Ah, sí. Uy, ya, me amarraste duro, piro. Como a pilotear la calle. Falló. Falló, pero yo tengo que ahora poner mi truco así. O sea, es o pagar un truco el o el tour. Exacto, el próximo tour. Pues está bueno. Ahí, nadie supone que no puede chocar manos. No tiene. Es que, es verdad. Chocala, chocala. ¿Será? ¡No! Perro, me lo vale con la mano. No, con la mano se mira como lo hice. No me lo sé. Uy, niño, nunca la había hecho un plan así. Sentí el rigor porque me sentía como un mochito. ¡Ay! Y se viene el hack. Se viene el hack. Próximo truco que le ponga o que tenga que hacer, lo tiene que hacer descalzo en medias. ¿Listo? Entonces vamos para las 7.
mal, pero la única forma que puedo alcanzarte y ganar este juego es que... ¿Cuánto vamos? 2-1. Estoy dándolo todo, amigos. Si se le daña, le pago las medias. A ver, te veo. Uy, perro, usted es muy haragán. Marico, usted es el mejor. A lo bien. Usted es el mejor, usted es el mejor, se lo juro. Ay, ay, ay. Ah, cuidado. Ahí. Se viene letra. Ay, no me la hagas. Ese es el hackeo. Se va a desapretar la tabla. Písela. Ay, gonorrea. ¡Su! One in your face, bitch. Ajá, letra. Ah, me siento muy cochino, pero es que es la única forma de que le puedo poner letricas a Nico. Se tiene que poner los zapatos al revés. El izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Muy bien. ¿Sí le sirve? No, pero... Ay, gonorrea, aparece. A ver. Mira. Mira, mira cómo cambió. Mira cómo me monta, mira cómo se ve. Uy, pero se ve muy chistoso. Va, va, va. Oh, no, es que este chino es Dios, weón. No, qué pereza. Ya no quiero jugar, hasta aquí el video de hoy. Cuánta vida. Son 278. Anoli. Ah, casi. Perro, cuatro letras, ¿a qué? Me estoy dispuesto a lo que sea, ¿qué quiere que haga? Se va a poner a ser bien rapero, pues. Los pantalones hasta aquí. A ver, tengo que bajar hasta ahí. Y montar así con los pantalones bien abajo. Papi, pero usted es rapero. Ahí. Sí. Camina, camina. Eso se ve todo charro. Bueno, gente, nos vemos en otro video. Gracias por haber visto este video hasta el final. No olviden seguirme, suscribirse al canal, seguir a Nicolás, que es el mejor de la historia. Yo no sé qué hace acá. No sé por qué no lo está patrocinando Thrasher, Skullcandy y la marca del barrio de la abuela. Lo merece. Así que ustedes, muchas gracias por haber visto el video. Yo no lo voy a intentar porque no me lo sé. Es que ni me lo sé. Y aparte me toca rapper. Más, más, más. ¡Más! ¡Usted rapper! ¡Fue puto mi pie! Perro, pero está posible. No, perro. Es que no me deja abrir los pies. ¡Fue puta vida!